Una cosa que me gustaría saber estos días es ¿cuáles son mis contratos? Para saber si estoy haciendo lo correcto o no. Como dice Mari, tu misión es permanecer vivo el mayor tiempo posible, para ver lo difícil que eres de matar. Dijo esa observación filosófica durante una partida de PlayStation, de Call of Duty. ¿Sí? Ojalá esta simulación fuera solo eso. Una partida de videojuegos y 10 rondas por delante. ¿Qué te hace pensar que no es solo eso? Yo no puedo saber tus contratos. No tengo forma de saberlo. Solo quien tiene acceso a la configuración de los pods, si estuvieras en uno. Pero ni siquiera esos son todos los contratos que hay. Es decir, los del otro lado, del mundo espiritual, no se pueden conocer. El juego de Call of Duty es simple. Matar o morir. Aquí no estoy seguro de lo que estoy haciendo exactamente. Mi punto es, ser un soldado es muy simple. Apunta y dispara y di sí señor. Tienes tus objetivos y órdenes. Sabes lo que tienes que hacer. De ahí la pregunta sobre los contratos que hizo mi yo superior antes de venir aquí. Bueno, y ahora estás lanzando al campo sin nadie más que tú decidiendo qué hacer. ¿Es algo por lo que estar triste? Es lo más asombroso. Darse cuenta de que no hay nadie más que nosotros que decide crear. Es mucho más difícil estar en el liderazgo, ¿sí? Porque el trabajo se vuelve cada vez menos de naturaleza física y se vuelve más de naturaleza mental y de responsabilidad. Por eso a la gente en la Tierra le gusta seguir y no liderar. Les trae una mentalidad de oveja que demuestra su bajo nivel básico general de evolución espiritual. ¡Ay! Eso puede doler. ¿Sí? Es hora de salir del estado mental del tipo soldado. Dame coordenadas. Y asumir la responsabilidad. Crear, tomar decisiones de campo, etc. Y tener fe en uno mismo. Bueno, yo pienso que esto es como un juego de Monopoly. No quiero repetir nada ni volver al punto de partida, solo porque me perdí algo. Por lo tanto, si tuviera unas coordenadas GPS claras de a dónde ir y qué hacer, me haría entender mejor mi existencia aquí. Entonces, debes entender muy claramente que te perderás muchas cosas. Así que debes aprender a dejar de lado la necesidad de cumplir aquellas cosas que no se cumplieron. Buen punto. A mí no me importan los contratos. Término odiado por mí. Porque sea lo que sea, en cada momento me alegro de poder crear algo nuevo. Decidir mi camino. Y desde mi punto de vista, no hay caminos equivocados. Los contratos, básicamente, son los que tú mismo estableces antes de encarnar en la experiencia de estar en lo físico. Esos son los ajustes que quieres para lograr la experiencia deseada. Y eso es para un avance espiritual. La limitación es un gran maestro. También lo es el sufrimiento. ¿Nos guste o no? Existe la idea que no es necesario sufrir para aprender. Eso es correcto. Pero la experiencia nos ha demostrado que las dificultades y el sufrimiento son necesarios para que las almas evolucionen cuando se encuentran en un determinado nivel evolutivo. Cuando están en ese nivel inicial, verde, como almas más nuevas. El sufrimiento es necesario, ya que tienen la fuerte tendencia a estancarse y no evolucionar. Es decir, necesitas un alto nivel de desarrollo espiritual para poder seguir evolucionando tu alma sin necesidad de sufrimiento ni dificultades. Entonces, no todos los casos almas que vienen aquí tienen contratos preestablecidos. Como la Tierra es un lugar de limitaciones, quiero decir que esa es una de las características más obvias. Entonces sí, estoy bastante segura de que todos tienen contratos prenatales. Solo desearía poder recordar las razones por las que vine aquí, para poder ejecutarlas al pie de la letra. En mi opinión, no importa si no las cumplo, porque ese contrato era solo conmigo misma. No hay karma ni castigo si no lo hago.
No tendré que volver para ejecutarlo de nuevo si no quiero. Todo lo decido yo. Incluso si no ejecuto algo que quería desde ese lado espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias realmente? Somos libres. Las consecuencias son solo autoimpuestas. No creo que tengas que preocuparte por eso, Matías. Estoy bastante segura de que estás ejecutando tu intención bastante bien. En realidad, no veo mayor misión que la que tú mismo te impones. Y si estás muy seguro de no querer volver allí, no lo harás. Significa que has aprendido lo suficiente de ese lugar. A eso me refiero con aprender a dejar ir, para que no tengas ninguna razón para volver allí, ya que no dejaste cosas sin cumplir. Sí, precisamente. Sin embargo, creo que también entiendo la sensación de querer ejecutar algo. Si es algo que arde dentro y que siento que debo hacer, pero no sé qué es. Al fin y al cabo, muchas semillas estelares se desvían. Desvían relativo. Por eso incluso los jardineros vuelven a poner algunas de ellas en pista. Gosha sigue encontrando este lugar lleno de cosas para explorar y disfrutar. Para mí, es todo lo contrario. Se siente como si ya hubiera estado aquí, o aprendido todo, sin necesidad de estar aquí. Por lo tanto, estoy tratando de entender por qué estoy aquí. Entonces, sí me siento como qué diablos estoy haciendo aquí. Ok, por ejemplo, tengo un recuerdo muy claro de lo que es estar en el otro lado. Y recuerdo la cadena de pensamientos que me trajeron aquí, hoy, al físico. Y aunque lo recuerdo claramente, desde aquí, en lo físico, he cambiado de opinión sobre muchas de esas cosas. Y no tengo ninguna razón para vivir según ellas como una regla fija. Pues ya no creo que estar en el otro lado sea de ninguna manera un estado superior de ser. Ya que puedes ser lo que quieras desde cualquier lugar. Físico o no. Estoy segura de que todos residimos en los éteres, en el mundo espiritual. Todo el tiempo. Incluso ahora, y que lo físico es solo una ilusión, un juego. Sí, sí, precisamente mi punto de vista. ¿Por qué dar a ese contrato de yo superior algo de superioridad? Simplemente sé lo que quieras ser, desde cualquier nivel, y probablemente eso va a cumplir tu contrato de todos modos, ya que desde más arriba está todo previsto. No te tomes la vida tan en serio. No la ves tan seriamente cuando estás en el lado espiritual. ¿Por qué lo harías cuando estás en el lado físico? Sí, precisamente. Siempre le digo todo eso a Matías también. Eso de darle al lado espiritual un punto de vista más elevado también sería parte de la ilusión de lo físico. Eso es literal. No hay cuchara como no hay mundo material. Solo hay una cuchara si quieres que la haya. Bueno, aquí estoy con tiempo prestado. No tengo para siempre estar aquí, así que, tratando de aprovecharlo al máximo, prefiero la misión primero. Eso es una lección. Sin embargo, los jardineros a veces arreglan la memoria de ADN, ¿no? ¿Para que la persona pueda cumplir algo que vino a hacer? Sí, pero jardineros o no, todo eso es parte de lo físico y solo una ilusión. Poniendo cucharadas en la gente o no, para que alguien pueda cumplir el juego deseado. Tal vez Matías también tiene una de esas misiones, que requeriría la intervención de los jardineros. Yo lo veo bastante sano, al menos es un buen comienzo. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.